Muy buenas tardes, siempre un gusto saludarlos y por supuesto compartir en esta emisión. La madrugada de este jueves resultó fría en varias localidades de la región occidental con temperaturas entre 13 y 16 grados Celsius, inferiores en algunos puntos, sobre todo de Matanzas, donde se registraron 9.4 grados Celsius en Jovellanos y estuvieron en el entorno de los 11 grados también en Indio Atuey y en Colón. En el resto del territorio, sobre todo durante el día, las temperaturas han sido bastante frescas con un incremento también en la intensidad del viento. Sigue influyendo una masa de aire seca, estable, continúan también limitadas las precipitaciones y así de similares se mantendrán las condiciones del tiempo durante el día de hoy. Hay nublados que están cruzando sobre el territorio nacional, pero la mayor probabilidad de lluvia con solo aislado chubasco estará concentrada sobre todo hacia zonas de la costa norte de la región oriental, porque el frente frío se ha quedado con lento movimiento justo en las inmediaciones del extremo del oriente de Cuba y por eso allí estará la posibilidad de aislados chubascos. En el resto del territorio, sol y algunas nubes durante la tarde, pocas precipitaciones en sentido general, y ya les decía, sobre aislados chubascos en el norte de Holguín y también en la provincia de Guantánamo. Por la noche se mantendrán todavía los nublados parciales a lo largo de casi todo el archipiélago y será baja la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas continúan bastante frescas, sobre todo en occidente y centro, máximas de 25, 29 grados Celsius, superiores en oriente, donde allí sí estarán entre 30 y hasta 32 grados en Santiago de Cuba. Por la noche las temperaturas algo frías hacia el interior de la región occidental con 17, 18 grados Celsius, entre 19 y 22 grados Celsius para el resto del territorio y hasta 23 grados en las provincias orientales. Los vientos entre el nordeste y el este en toda Cuba, algo fuertes con velocidades entre 15, 30 kilómetros por hora hasta 35 en zonas de la costa norte. Por eso hay oleaje precisamente en todo el litoral norte que ahora por la tarde puede incrementarse a marejada, sobre todo en el norte de Holguín y de Guantánamo, y en el resto de la costa sur habrá poco oleaje durante todo el día. Así que, ya usted sabe, otra jornada de temperaturas bien frescas, con vientos algo fuertes en gran parte de Cuba y solo aislados chubascos en el norte oriental. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Cuídese mucho y tenga buen día.